Vamos a estudiar sobre una mitzvah muy importante que nos puede ayudar muchísimo en la vida. La mitzvah es la lejet bidrajav, encaminarse por los caminos de Hashem, o como ya está dicho también, leidamot elav, parecerse a Dios en lo que podamos. El Rambam nos explica en Ilhot Deot las leyes éticas, que todos los atributos que los profetas dijeron sobre Hashem, todas las cualidades que están dichas en el Tanaj sobre Dios, son en realidad para enseñarnos a nosotros cómo conducirnos. Porque ¿qué podemos decir de Hashem, el infinito, el todopoderoso? Todo lo que digamos va a estar fuera de su alcance y todo lo que digamos va a ser no preciso. ¿Por qué? Porque cualquier cualidad que utilicemos es correcta para nosotros, pero no para Hashem, el Altísimo. Significa que en ninguna cualidad estamos intentando definir a Hashem, que es indefinible, porque si es definible, es finito. Y estamos acá hablando de Hashem, el Dios infinito. Por lo tanto, las cualidades son para que nosotros aprendamos. Esto es algo que nos viene a enseñar algo muy básico para la vida, que todas nuestras acciones y todas nuestras cualidades y nuestro estado de ánimo son cosas cambiables. Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos, otras personas diciendo: yo nací así, yo soy enojoso y no me pongo nervioso, si me pongo nervioso así voy a reaccionar. O personas que dicen: ¿qué voy a hacer? Yo nací avaro, no me pidan que ayude. O personas que dicen: yo nací acá, ¿qué puedo hacer? No puedo ahora ponerme a trabajar. Y así con todas las cualidades. Y en realidad, las cualidades están bajo nuestro poder. Tenemos libre albedrío de cambiarlas y tenemos la libre facultad de mejorarlas. ¿Cómo sabemos entonces cuáles son las cualidades correctas? El Rambam nos enseña que en todas las cualidades hay dos extremos, y los extremos siempre son malos. Es decir, en cada cualidad tengo que conducirme por el camino medio. Vamos a dar ejemplos. Una persona es todo el tiempo feliz y todo el tiempo está haciendo chistes y todo el tiempo está riéndose. Otra persona, todo el tiempo de cara pepino minado, todo el tiempo amargada. Dice el Rambam, la persona tiene que ser feliz en el camino medio. Estar siempre con una sonrisa, no solo una sonrisa por fuera, tener una sonrisa por dentro. Tenemos personas que no le tienen miedo a nada, hacen deportes de alto riesgo, se enfrentan a personas peligrosas, no le tienen miedo. Y otras personas que tienen una cucarachita en los brazos y se corren. ¿Qué tiene que hacer la persona? Valiente, pero con intelecto. No desperdiciar la vida en algo innecesario. Si es necesario para poder salvar a alguien del pueblo de Israel, arriesgarse, por supuesto, tenemos la mitzvah de hacerlo. Pero si estamos hablando de cuestiones de deporte nada más, ¿para qué vamos a poner lo más preciado que tenemos, que es la vida, en riesgo? Otro ejemplo vamos a poner. Una persona es despilfarradora y gasta en todo y no hace cuentas de lo que saca. Otra persona está en cada cosita teniendo en cuenta, ya está todo roto en la casa y la mujer le dice: por favor, compremos una olla nueva que ya está toda rota. No, hasta que no sea un agujero en la olla no vamos a comprar una. El Ramón nos dice: tenemos que estar por el camino medio. Tenemos que ver con el intelecto qué es lo necesario y gastar solo lo necesario y no derrochar plata. En todas las midot, ¿cómo se llega a esto? En lo que se llama en hebreo Heshbon Nefesh. ¿Qué significa Heshbon Nefesh? Una cuenta del debe y el haber de nuestra alma. Significa que podemos todos los días
Analiza cómo hablamos, cómo nos dirigimos a nuestros compañeros, cómo nos sentimos cuando nos dijeron algo feo, cómo respondimos cuando nos dijeron algo lindo, nos enorgullecemos o sentimos que lo que nos dicen no va a influir en nuestro estado de ánimo. Cada cosa que hacemos tiene una reacción en el mundo exterior y por lo tanto tenemos que tener en cuenta qué hacemos, qué decimos e incluso qué pensamos y qué sentimos. Así que recordemos todos los días que nuestras cualidades y nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos están bajo nuestro poder. Utilicemos lo más preciado que Dios nos dio, que es lo que nos distingue de todo el resto de las criaturas, tanto de los ángeles como de los animalitos, que tenemos libre albedrío. Y aprovechémoslo para poder ser mejores personas. Así que los dejo reflexionando sobre esta hermosa mitzvah, conducirnos por los caminos de Hashem, ir por el camino del medio. Muchas gracias.